Bueno, ya tenemos casa. Somos bomberos. El bombero. Voy a irme a la primera casa. ¿Vale? Eso ha sido fácil. Muere. Muere, tío. Oye. Vale, gracias. Gracias por morirte. Hostia, explota de felicidad. No, no he subido. Estamos a nivel 2. Hambriento, fantástico. Tiene hambre. Johnny tiene hambre. Bombero, otra vez. Toda la condicionamiento a temperatura del sistema te dio un 10% más de resistencia a hipertensión. Vale, perfecto. Resistencia a temperatura. Aquí habrá algo. Hay bichitos. Claro, tío. Como se me acumula en esto y fuck it. Y el arma que tengo es un poco mierda. Vale, nivel 3. Tenemos un punto para malgastar, digo, para usar. Esto no. Habría que ponerse saqueador con suerte. Para conseguir mejores cosas. Vale, la cocina, ¿no? Efectivamente, en la cocina había una. Pues ya os he dicho, nuevo no soy, entonces más o menos el juego me lo conozco, he jugado. Entonces puedo ir un poquito más rush en algunas partes. No me acuerdo realmente de builds ni crafteos, eso siempre se me olvida. Pero mecánicas de juego, pelea y demás, algunas me las recuerdo, vaya. Joder, qué mal formulado está eso. Algunas las recuerdo. Dos libritos por aquí, uno aquí. Me encanta que el montón que tiene 20 libros solo tenga uno. Martillo, herramientas y gran golpe. ¿Qué es esto? Puedes caer hasta 15 metros sin sufrir daño mientras lleves 5.000 ducados o más. Lástima que no tenga ningún ducado. Ducado es la moneda que tiene el juego. ¿Vale? Ahora da madera. Vale, vaya por Dios. A ver qué hay aquí. Agua. Aquí algún medicamento. No, hagan pela. Perfecto. Algún bichito tiene que haber por algún lado. Hay un montón de termos de esos. Cierra que entra frío. Por aquí hay algo. Por aquí no hay una mierda. Qué casa más vacía, ¿no? Más sad. No hay de nada. ¿Alguna lata? Bueno, hay lata, café. Basura. Fémur, perfecto. Un lavavajillas. Aquí hay. ¡Oh! Un cuchillo. Un cuchillito. El cuchillo es la polla. El cuchillo es la pollísima. Ya está, ya me he hecho el gameplay. Lo malo es que no tengo kits de herramientas, pero solo con el cuchillo ya está. Ya nos hemos pasado la partida a este nivel. Vale, vamos a ver aquí. Al doctor Smith. Smithy para los amigos. Algo por aquí arriba. No tiene mucha pinta. He looteado algo, atún. Me la voy a comer ya. Aunque las latas hay que guardarlas. De siempre. Vamos a ver con el cuchillo. ¡Ay, que te pincho, amigo! ¡Te pincho! Mira qué diferencia. Y la estamina está entera. Mira qué puta diferencia. Vale, casquillos, arcilla y movidas. Por aquí tiene que haber algún nota más. Vale, una izquierda o una derecha. ¿Verdad? ¿Veis? Mira qué diferencia, chaval. Con el cuchillo. Sí que no te hace falta más. Oh, vale, hierro, eso me sirve, me gusta. Unas boticueras, me gusta también. Me encanta que mire para abajo y esté vacío.
Vamos a abrir el este. Embalaje de comida. Aquí no suele haber nada. Bueno, hay cositas. Dos calabazas, café y lata de miso. Lata de misco. Vale. Vamos para arriba. Realmente es lo que digo, es una ruseada el cuchillo. La putada es cuando se nos rompa. A ver si para cuando se nos rompa tenemos otro. Porque esto es una chetada. Agua turbia. Vale. La cestita esa antiguamente se cogía. Parece que ahora no. La escalera esta es como muy ortopédica, ¿no? Vamos a meter este. Y luego ya el siguiente ya veremos. Que estoy aquí un año para decirme. Un sanguchito. Hay que coger todo. Un poco de yuca. Una olla para nuestra cocina. Perfecto. Nos falta la parrilla y el otro cacharro que no me acuerdo nunca. El matraz creo que se llama. ¿Algo más por aquí? Sí. Perfecto. Aquí esta puerta de repente. ¿Qué pinta, tío? ¡Una Prusti! ¡Escondían una Prusti en casa! Eso con el... con la cachiporra estaría muertísimo, tío. Muertísimo. Mira, modificación empuñadura, armas cortas. Un poquito de esto. Bien. Esta es la puerta que da a la cocina. Ya voy con sobrecarga. Vale, este está muerto. Ya vamos con sobrecarga. ¿Esto alimenta? Comida 3. Comida 10, salud 5. Voy a comer las latas. No debería, pero bueno. Vamos para arriba. Ahí al fondo va a haber 100% uno. Una médica. Dios, la ha one-shoteado, tú. Le he hecho one-tap a la médica. Oh, Jibby. Me da muy mal rollo esto. Aquí habrá otro. Es muy predecible el juego este a veces. ¿Libros? ¿Qué es esto? Armas automáticas. Cargadores de tambor. Puedes crear mods de cargador. Bien. ¿Vale más? ¿No? ¿Y subir por aquí? ¿Es factible? ¡Ojo! ¿Qué habrá arriba, tú? Aquí tiene que haber alguno fijo. Fijo, fijo, fijo. Uno o dos. Uno abajo. Estoy jodido. ¿Me ha hecho un miss? Una pistola. Pero no tengo balas. Una puta pistola. Una boina. Ojo. Dame la boina. Una puta pistola. Nivel 5. Esto está bloqueado. ¿Y aquí? ¿Munición de pistola? No.
Mierda. No iba a ser tan fácil. Vale. Voy hasta arriba, ¿eh? Y de aquí me puedo comer esto. Me va a quitar agua. Bueno, pero agua tengo bastante. Semilla de calabaza tengo. El garrote lo podemos tirar de momento. Tenemos café. Aunque es un poco malgastar, yo creo, ¿no? A menos que sea una situación jodida. Lo voy a malgastar. La caja esa hay que abrirla, pero hay que abrirla bien. Sabía que me iba a empezar a penalizar lo de la salud. Lo del agua. Vale. Lo que vamos a hacer ahora es volver. No me quiero romper la pierna. Una rotura de pierna en este juego es un año. Dime que he puesto... Sí, he puesto cama. Nuestro primer cofrecillo. Esto lo vamos a sacar. Pues lo vamos a utilizar ahora. La pistola de monta se va a quedar ahí. No la quiero usar yo. Madera, no sé qué. Clavos. Faltan más clavos. Tenemos patatas. Podría llevar la pistola para llevar la linterna. Que yo creo que es buena idea eso. Modificar. Le metemos esto. Así la pistola lleva linterna. Y de lo malo malo podemos ver. Vale. Más cosillas. Esto por aquí. Vale, de momento no llevamos más. Se va a hacer de noche, es una putada, pero son cosas que pasan. Tenemos hambre, tenemos sed. Muy bien. Me voy a ir. Necesito un vehículo ya. La que no hemos mirado es esa casa. Ah, hueso, hueso. Aquí. Vale. ¡Ay, un gato! Dios, la casa esta está como súper expuesta. Vale. No llevo balas, ¿no? Sí. Por si acaso. A ver, señora. Se me relaja, ¿eh? Hostias, qué mal rollo. Tiene hasta sangre, tío. What the fuck. Esta era la cuidadora, la casa de la enferma de ruedas. O el enfermo. Parece que era un chaval, ¿no? Porque este cuadro está tres veces. Si tuviese lore... Es que no sé si esto tiene lore. Creo que no. No lo sé. Estaría guay que tuviese una historia. Ese es de matar. Está como muy abierto todo, ¿no? ¿Qué hace un palé ahí? ¿Y este palé aquí por la puta cara? Sabía que se cae. ¡Ah! ¡Oh, otro igual! No tenemos ganzúas, tío. ¿Eh? Algo se está rompiendo. ¿Arriba habrá algo? Arriba no hay nada, pero vamos, ni de flies. Ni de flies. Una patata guardada en un... Joder, el loot está mal, ¿eh? Las tablas de loot están bastante mal hechas. ¿Cómo metes en un... No sé, tío, la patata es ahí en medio de una maleta?
La casa no tiene mucho sentido. Está guapa. ¿Aquí hay algo? No. Es de noche, ahora estamos un poco más jodidos. Sótano, no sé si habrá aquí. Mira, una revista. ¿Esto qué es? Fabricación de cosas eléctricas, bien. Vamos a mirar la casita que tenía detrás la... Mira, aquí está la señora. De noche corren, creo. ¿Cuánta vida tienes, amigo? Joder. Nada, un CB. No me falta luz. Mira, ya tengo detrás, amigos. Mira, está desbloqueado eso. Oye, la puerta mola, ¿eh? Vale. En esa caseta ya hemos estado. Vamos a ir a esta casa. De noche no debería. Pero bueno. Tampoco estamos jugando máxima dificultad. Así que... En principio debería de ser fácil. En principio... ¡Oh, sí que se puede subir! ¡Qué guapo! Vale, por aquí empieza lo jodido. Aquí ropa, ¿vale? ¿Libros? No hay ningún libro, hay un plano. Esto... usar. No sé qué habrá hecho eso, pero bueno, algo ha hecho. Oye, ¿pongo el cuchillo de morado? No cambia nada, ¿no? No cambia nada. Buen tinte, la verdad. Preparar hasta que no esté muy jodido, paso. Como haya muchos... Puede ser una liada, ¿eh? Vale, liada. Porque ese gordo nos deletea. ¡Hostia, hostia, hostia, tío! ¿Qué es esto? Estamos muy jodidos. Porque son todos ferales. Son todos ferales y yo estoy sin energía. Hostia, le he fallado. ¡Madre! ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué estrés! Habréis visto un microcorte aquí raro. Básicamente me toca grabarlo en 720 porque el PC no va. Así que... Bueno, se verá en 720. Lo siento para la gente que lo quiera ver en... En 1080. ¡Oh! ¡Ojo! Balitas. Bien. Voy a ver si en 720 va bien, ni que sea. Porque en 1080 no tira. La caja está abierta, tío. Ropa. Inexistente ropa. Un peto, pocho. Y una camisa, vale. Equipamos esto, equipamos esto. Esto no. Esto lo rompemos, esto también. Vale, ¿esto qué es? Armadura de chatarra. Vale. ¿Esto qué? No, no, drop no. Recetas. Recetas. Ah, vale, armadura militar. Vale. Cerveza, agua turbia. Es que estoy jodido igual. Porque aunque...
Es que no tengo... Madre mía, la basura da madera. Y aquí... Un pantalón de traje. Así que prefiero... Ojo, bebidas. ¿Esto qué es? ¿Más cerveza? Más cerveza, perfecto. Por aquí, basura en una habitación. Bien. Unas botitas. Un fémur. Una chaqueta. Ojo. No sé qué diferencia hay, pero bueno. Un ponchito. Vamos a quitar el tinte al poncho. Y se lo vamos a poner a la pistola. Modifica, ¿eh? A ver si cambia algo. El pomo, el mango, vale. Ah, de hecho aquí es el mango también. Se pone morado. Justice. Mama Justice. Bien. Aquí hay un PC, basura, sillas de cuero, no sé qué. No es lo que buscamos. Pues para esto viene bien la luz. No quiero gastar las balas, pero para esto viene bien la luz. Hombre, si veo... Si me veo en una situación necesaria... Pues tocará. ¿Esto qué es? Planeta Tecnología. Robótica. Muy bien. Aunque con el cuchillo voy de sobra. Ahora mismo. Una camisa. Me da mucha tranquilidad... La zona en la que estamos creo que es de frío. Esto lo vamos a desguazar entero. Puede vender, se vende a 8. Este no, este sí. Este lo vendemos. Herramientas de salvamento, llave inglesa, calidad 1. La llave inglesa sí que la vamos a usar bastante, yo creo. Para desguazar esas cosas. Aquí tiene que haber un notario. Estoy muy jodido, ¿no? En realidad. Me chuto una cerveza. A ver. No me pone blurry. Me pone blurry, sí. Hostia, voy blurry. Cariño, ya estoy en casa. Vale, esto fuera. Para nada voy borracho. Para nada. Para nada vamos borrachos. Para nada. Vale, ya hemos visto la cerveza. ¿Está bien? Pero no sé. Tío, ¿con una cerveza se pone así? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva la cerveza, tío? Yo quiero una así. ¿Dónde se compran? O sea, what the fuck. Ni con la Desperados te pones así. Está completamente wasted. La vela me la llevo. Que me puede dar luz en casa. Vale. Más bajo. Hostia, la prostitu. La putada es que llamaba más. La putada es que hemos llamado más. Por disparar. Joder. La putada es que acabamos de llamar a más, tío. No me gusta. ¿Qué subo? Sigo
Haciéndole. Buf, pide dos, eh. Ya la cosa se complica. Yo creo que lo vamos a tirar aquí. ¿No? ¿O qué? Tolerancia al dolor, vivir de la tierra. Este puede rentar. Pero vamos a tener que cosechar. Aunque luego cocinando sea un poco. Dios, qué mal rollo, tío. Faro, clavos. Vale, un bolsito de Gucci. Voy con el peso un poco jamao, ¿no? Sí. Llevamos un poquito de peso. Porción de pollo. Venga, para adentro. ¿Y esto? ¿Receta no tiene? Pues para adentro. Comida para gatos. ¡Mmm, qué rico! Pues a mis gatos no les gustan las latas, tío. Vale, vamos para arriba. Creo que en 720 va bastante bien hecho. No quería ponerla a 720, pero está cerrado eso. ¿Vale? Joder, ¿en serio hay herramientas, discos y de todo? Y lo único que puedo pillar es... Madre mía. Madre mía. Ni de coña voy a romper yo eso. No está mal lo de los tintes ahora, que pinta cosas concretas. Está chulo. Y que me haya salido un cuchillo y una pistola, madre mía. Bastante suerte, diría yo. ¡Oh, las llaves! ¿Me puede explicar alguien qué coño hacía el pollo comiendo ahí? O sea, ¿qué cojones ha pasado? Vamos hasta arriba, tío. Vamos a ir a base rápido. La sótano esta, tío. Es que siempre marca dos. Vale, vamos a hacer la colocación de cofres. De momento... ¡Oh, se hizo de día! ¡Qué maravilla! Pues yo qué sé, de momento vamos a ponerlos aquí en esta pared. Y otro lo iremos poniendo por aquí. Vamos a stackear lo que se pueda stackear. Y esto lo tendré que organizar. Ahora no lo haré, pero hay que organizar. Esto no, esto déjamelo aquí. Tenemos un farillo, tenemos cositas ya. Ya vamos acumulando riqueza. Como digo yo. La vela. ¿Dónde coloco la puñetera vela, tío? Okay.